castillo. Un hombre dice que es mío, pero tiene en ti el bolsillo. Dejaré mi marihuana. Pero fue amor de calle. Yo Pablo y tu Griselda. Yo sé que todavía tú recuerdas. Rodamos y fumamos, no amamos, no sufrimos. Sin miedo a morir, nosotros pa' morir nacimos, baby. Tenemos azules como el Navy. También estrenó el remix oficial del tema Quiero Experimentar de Jay Álvarez featuring PG21 Plus, Pucho, Dálmata, Ozuna y Darkiel. Hoy vamos pa' la calle y yo quiero experimentar. Pongo a mamar otra vez, pa' que te animes. Vamos a bebernos algo, vamos. Prendamos algo. También estrenó el tema de Alexio la Bestia, Tarara Rimi, featuring Coscuyuela, Farruko, Ozuna, Arcángel y Zion. Su amiguita la sonsaca, a que se ponga trajecito corto, un piquetito que yo. En la discoteca, tararán, tararata. En tu caserío. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Y por último tenemos a Anthony Williams con el tema Lady Glock. Ella es mi Lady Glock. Siempre está pendiente a mí, la tiene sin el lock. Por si van detrás de mí. Si están tirando, ella saca cara. Y ahora vamos con las noticias. Ya sabemos que hace más de un mes se reportó la desaparición del productor AG La Voz. Hoy el vocero.com nos trae una noticia sobre supuesto cadáver que puede ser el mismo. Donde dice: el cadáver en avanzado estado de putrefacción de un individuo en el interior de un automóvil en el que hace poco más de un mes desapareció Ángel Rosa Colón, un joven supuestamente que trabajaba para el rapero Yomo, fue hallado a las 8:42 de la mañana de hoy en la calle detrás del complejo de vivienda Parque Ecuestre, cerca de la YMCA en Santurce. Cuando el cadáver fue removido al mediodía del asiento delantero de un pasajero de un Ford Fiesta gris modelo del 2014, las autoridades no pudieron precisar si tenía heridas. En un principio se dijo que el joven había sido decapitado para ser removido, pero se determinó que no. En el interior del automóvil se halló un casquillo de bala. ¿Quieren terminar de leer la noticia? Pueden entrar al vocero.com. Les recuerdo que el vocero.com es un periódico puertorriqueño. Recuerden que todo esto está supuesto, todavía no está 100% confirmado de que sea él. La familia también se sigue manifestando en sus redes sociales, dándole las gracias al apoyo, y le exhortan a que sigamos en oración para que todo esto se esclarezca. En otras informaciones vimos ayer que el ridículo viejo de Tempo se puso a pelear con un panda. Yo soy fuerte con esto, creen que te diga, por mano vamos a poner la llorada. ¡Ni que pasa! ¡Cómo me escucho, cabrón! Primero se mete con el sapo, ahora con un panda. Este cabrón se lo van a llevar preso otra vez, la opción de animales. No sé ni por qué dije. En otras informaciones vimos ayer que Almighty posteó una foto donde el location de la foto decía que estaba en Carbon Fiber Music. Lo mejor que puede hacer, si vuelve con Carbon, va a seguir su carrera como se supone que siga. Así que, bueno, si es que quiere llegar a donde ha llegado Farruko. Ya sabes que puedes dejarle la caja de comentarios si quieres que Almighty vuelva a Carbon Fiber Music o que no vuelva, que se quede solo. Gracias, mi gente, por seguir sintonizándolo más a la Moda TV. Ya somos 15,000 suscriptores. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, en Twitter, también nos puedes seguir en Snapchat. No olvides compartir y darle like a este video. Me fui. Oh my,